Good night, Amber. How are you today? Hi, teacher. Great. Nice. And you, Listen, teacher? I'm fine. I'm very, very fine, but a little bit tired because I have to change my schedule. And right now, I started to work at 6 o'clock a.m. until 2 o'clock p.m. 6 o'clock. Yep, a.m. in the early morning. Why, teacher? Es que lo que pasa es que estoy ahora en un nuevo, digamos, línea de negocios, así le llaman ellos, LOB, Line of Business. Y pues el horario que está disponible es ese, debido a que me habían puesto chocaba con las clases y no iba a poder darlas. Por eso decidí pues tomar uno que fuera mejor de madrugada y que me diera la oportunidad de seguir con ustedes. Qué buena, tita. Es bueno aprender de todo. Sí, la verdad que sí, Ámbar, ahí he dicho todo, la verdad. Si uno aprende de todo en la vida, le va a ir bien. Y como les dije la vez anterior, una de mis metas es que todos ustedes, todos este grupo, pues, puedan mejorar su inglés, si es posible, el doble o el triple. Hola, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hi, good night, fine, and you? I'm a little bit tired, but I'm fine. Les comento, se me ha dañado la webcam, así es que el día de ahora no me van a poder ver. Es en ciego. No del todo, porque voy a compartir unos videos y también voy a compartir los PDF que siempre comparto. Okay. Bueno, ya dimos los 3 minutos para que los demás se conecten. Vamos a comenzar haciendo un pequeño review de lo que ya vimos de este, bueno, lo que vimos ayer. Y, perdón. Y pues luego de eso, mientras tanto, esperemos de que los demás se puedan pues agregar. Muy bien, chicas. Si se recuerdan, ayer estuvimos aprendiendo bastante sobre el vocabulario de las familias. About family tree. A family tree is something like this. Just give me a second. Like this. Family tree include the 3, 4, 5 generations, but I'll hardly ever start with grandfather, then mother or father, and obviously son or cousin or aunt. Ahora bien, ¿cómo se dice cuñada en inglés? Ajá. Vamos a ver quién me va a ayudar el día de ahora. Ámbar, ¿cómo se dice cuñada en inglés? Sister-in-law. Thank you. En Roxana, ¿cómo se dice suegra en inglés? Mother-in-law. Exacto. Ahora, o sea, la love mejor. Mm-hmm. Yes, it's something like that. Love. 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 Okay. Right now, Amber and Roxana, let me know. How do you say que alguien ha fallecido? Que a relative is died. How do you say that? ¿Cómo dices que un familiar se te murió? Pongamos el ejemplo, se murió mi tío. ¿Cómo podrían decir que al teacher se le murió el tío? The teacher's uncle. Mm-hmm. But die, porque no me acuerdo la palabra de ayer. Es pass away. O pass away. Pass away. Suele se pronuncia pass away.
Pero se escribe separado. Remember, when we use pass away, it's related with people, usually. You can use with your pets, but that pet has to be like your son or brother, something like that. Es la única forma que podemos ocupar el pass away, porque la mayormente, pues, cuando nosotros decimos un ejemplo, o estamos hablando sobre la muerte y alguien se ha abierto con nosotros a expresarnos su luto, se puede sentir un poco, pues, agraviado que nosotros digamos, my pet Aldo passed away. Es un ejemplo. O Sonny passed away. Yo sé que muchas personas tienen un cariño y un afecto muy fuerte hacia las mascotas. Como les comentaba ayer, en Estados Unidos hay terapias que se llama Support Pet, que son mascotas de soporte emocional para personas que han pasado por tragedias fuertes. Por lo tanto, pues pueden tomar un cariño y un link so hard with that pet. Ahora bien, ayer también aprendimos sobre present continuous tense. Jennifer, can you help us? Jennifer, ¿nos puedes ayudar? Muy bien. Yes. En ese caso, Jennifer, let me know what does it mean or in which time we can use present continuous. ¿Cuando estamos haciendo algo? Yes, but es cuando estamos haciendo algo en el momento. O sea, literalmente ahorita. Un ejemplo. Roxana is paying attention right now to the class. Amber is taking notes to the class. And Jennifer is helping to me in the class. Si se fijan, todos esos han sido acciones que estamos haciendo ahorita. Ahora bien, pongamos otro ejemplo. Permítanme. Solo un momento. Vaya, perfecto. What's the structure o cuál es la estructura para poder hacer el present continuous? Veamos quién me va a ayudar con esto. Andrea. Are you there, Andrea? Hola, sí, me acabo de conectar. Perfecto, no se preocupen. Jennifer, Aide y Andrea, no se preocupen que hemos estado haciendo un review de la clase de ayer. Ahora es para esperar mientras los demás se conectan. Sé que está lloviendo alrededor del país y que muchos tienen muchas dificultades para conectarse. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño review. Y si a las 8:15 no se ha conectado nadie, vamos a comenzar con los temas ya de este día. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Sí, ahora bien, Andrea, necesito que me diga cuál es la estructura que ocupamos para hacer el present continuous en forma positiva. Es en... De forma positiva. Ajá. El auxiliar más el verb to be más el verbo más el ing. Muy bien, me dijo primero el auxiliar. En ese caso, no. Lo primero es el subject. Aquí lo puede ver. El subject, después viene el verbo to be. En present tiene que ser. ¿Cuál es el present del verbo to be? Am, are,
El he, it son los sujetos. Como I, you, we, they, he, she, it son los objects. Pero el verbo to be en present es am, are, and is. ¿Qué va después de eso? El verbo. Y después el ing. ¿Puede ir después del ing complemento, Andrea? Sí, sí puede ir. Exacto. Después del verbo to, del verbo más el ing puede ir un complemento. Ahora bien. Erika. Can you help us? Hello. Hola, Erika. Right now, can you tell me what is the structure to make a question using present continuous? Is el verbo to be. Ajá. Sujeto. Más el verbo. Más ing. Exacto. Le falta la última cosa y más importante. El signo interrogativo. El question mark. That's right. Remember, guys, a question without a question mark is not a question. For that reason, if you can see here, as Erika told us, is verb to be in present, obviously like am, is, are. Then subject, after that verb plus ing, and then complement and question mark. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ahora bien, vamos a ver aquí. ¿Qué hacemos en el caso de que un verbo termine en E? Estamos haciendo nosotros nuestra sentence. Si la vamos a hacer en, ya sea negativo, positivo o en questions. Pero el verbo es live. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? ¿Cómo escribiríamos live con el ing? Eliminando la e y agregando el ing. Exacto. Perfecto. Esa es la regla. Vamos a eliminar la letra e. And then we will add the ing. Right now, what happened if the verb is just one syllable and it's consonant, vowel plus consonant? ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Vamos a agregar o vamos a duplicar la última consonante. Ejemplo. Run. ¿Cómo vamos a hacer? Running. Swimming. Es el present continuous de swim. Si se fijan, se le duplicó. Pero ¿cómo lo vamos a saber si es una sola entonación o una sola stress of word? Ahora bien. Ahora vamos a entrar a este hermoso tema. Como les comenté, guys, ayer les iba a dar un... Los iba a introducir y les expliqué un poco sobre los quantifier. Aprendimos cómo decir cuando un lugar está lleno de personas o cómo decir que hay una multitud en ese lugar. Sabemos que multitud es una forma de decirlo, pero es cuando no está especificado, concentrado en un solo lugar. Pero ¿cómo diríamos que estuvo el Estadio Cuscatlán este domingo? ¿Alguien se recuerda? Crowded. Exacto. Crowded. Cuando nosotros ocupamos crowded, nos estamos haciendo referencia que ese lugar estaba a reventar de gente. Aquí podemos ver otro de los quantifiers are used at the beginning of the noun phrases. They are used to express an amount
or a degree of something, they are also used with persons. Podemos ver que los que son contables sería a majority of, a number of, several, many, a large number of, a few, few, very few, a great number of. Ahora bien, necesito que todos repitan después de mí. A majority of. A majority of. A number of. A number of. Several. 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 Many. 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 A large number of. A large number of. A few. A few. 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 Very few. Very. A great number of. A great number of. Perfecto. Ahora bien, ¿cuáles serían los quantifier que ocupamos cuando no son contables los nouns? Serían much, a bit, a great deal of, a large quantity of, a large amount of, a little, little, and very little. Ahora bien, repitan después de mí. Much. 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 A bit. A bit. A bit. A great deal of. A great deal of. A large quantity of. A large quantity of. A large amount of. A large amount of. A little. A little. 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 Very little. Very little. Perfecto. Ahora bien, ¿cuáles son los que ocupamos con los dos? Con countable and uncountable nouns son los siguientes. Enough, all enough. More, all more, most, less, least, no, none, any, not any, some, plenty of, lot of. Ahora repiten después de mí. Enough. Enough. Yeah. All. All. More. More. Most. Most. Less. Less. Least. Least. No. No. None. None. Any. Any. Not any. Not any. Some. 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 Plenty of. Plenty of. No. Lot of. Lot of. Perfecto. Muy bien. Ahora para poder continuar, vamos a hacer la siguiente actividad, chicos. Estoy viendo que son, somos 8 los que estamos ahorita. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Iré asignándoles a cada uno de ustedes que me haga una sentence usando el simple present. Y los quantifier. Pero antes de hacer esto, para dejar más claro el tema de los quantifier, voy a poner el siguiente video. Permítame. El siguiente video data sobre el present continuo. Permítame. Are you ready to study present continuous? ¿Lo escuchan? Yes, teacher. Yes. Perfecto. I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am.
No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember, the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes-no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing, plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. So what are you doing right now? Type your answers in our discussion box. Ok, guys, espero que con este video las dudas que podíamos haber tenido sobre el present continuous hayan quedado solventadas. Pude notar con los ejercicios anteriores de que ustedes realmente le han comprendido mucho el tema. Por lo tanto, creo pues de que no me cabe ninguna duda que todos ustedes están aptos y ready para poder hacer un mini test y a la misma vez poder manejar este tipo de tema. ¿O no, chicos? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Sienten que lo pueden manejar? Probemos. Muy bien, ya vamos a probar. Antes de probar, vamos a ver el siguiente video. ¿Para qué? Para poder completar la actividad que les dije. Vamos a formar sentence ocupando el present continuous y también los quantifier. Aquí está este video. Hello, do you come from a big family? Listen to Meili and Marcos talk about their families. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on our discussion box. Ok, guys, si se fijan en el video, nos explica detalladamente cómo usar los quantifiers. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. De esta conversación, ¿alguien me puede mencionar al menos tres quantifiers que podamos notar en ella? Love, most. Most es uno. ¿Cuál era el otro? A lot of. Most. Ya dijimos most y a lot of. ¿Hay algo How otro? Many? How many? Many? Exacto. Only. Mm-hmm. Si se fijan en qué parte están situados estos quantifiers. Miren aquí lo que dice Meili. ¿Dónde está ubicado? Antes del noun.
Most families in China have only one child nowadays. ¿Qué significa nowadays? Most families in... Hoy en día. Exacto. Hoy en día. Eso significa nowadays. Ahora bien, el video nos hacía al finalizar una pregunta. How many brothers and sisters do Mei Li and Marcus have? How many brothers and sisters? Mm-hmm. Marcus, three brothers and two sisters. And Mei Li... Don't have? Yes, Mei Li doesn't have. Doesn't have, okay. Okay. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con esta respuesta? Yes. Gracias, Ámbar. ¿Qué dice Aide? Erika, Jennifer, José, Lorena, ¿están de acuerdo con las respuestas? Muy bien, su silencio premia, así es que me imagino que sí. Están en lo correcto. Solo Marcos tiene hermanos. Mei Li es hija única. Ahora bien, vamos a hacer la siguiente dinámica. Ya que ya vimos el video, ya sabemos cómo ocupar el present continuous. Y ya vimos en dónde va a ir posicionado el quantifier. Necesito que cada uno de ustedes haga una sentence con estos. Van a ser tres sentences. ¿Sí? Podría mencionar el significado. Claro. De alguna. Y eso lo vamos a decir ahorita, vaya. Voy a necesitar que cada uno tome una de estas y haga una sentence de cada uno. Ahora bien, ¿de cuál le gustaría saber el significado primero de esta columna? Several. Several. Ok, cuando decís o hablas de several, significa muchos. Pero... no es tanto como a lot of, sino que several es un muchos que te va a costar, pero los vas a poder contar. Igual que many. Pero several es un poquito más que many. Ahora bien, ¿algo otra de esta columna que gustaría saber algún otro significado? Supongo que a majority of ha de significar como en mayoría de. O es como una mayoría de o la mayoría de. Lo podrías tomar como eso. Un ejemplo. The majority of this class has been done or has been working on the platform. O sea, la mayoría de ustedes han estado trabajando en la plataforma. Podés hacer eso. O como a number of students... didn't do the platform yet. Podrías ocuparlo así. Several, como te dije, es muchos, más que many, pero aún se pueden contar. A large number of, creo que no necesita explicación. A few es igual. Few poco, and very few es aún poco, aún, o sea, lo menos que se te puede dar. Es como una pizca. Ahora bien, sigamos con la siguiente columna. Ajá, guys, ¿hay alguna de estos que les gustaría saber el significado? Large amount. Es como una larga cantidad de. Large amount of. Eso es un
uncountable, recuerda que los uncountable son cosas que no podemos contar, valga la redundancia. Un ejemplo podría ser a large amount of water it's covered San Miguel, es un ejemplo. Due to this raining, a large amount of neighbors or cities on San Miguel has been flooded. Han sido inundadas. Ahora bien, ¿qué otra? A great deal of. Vaya, a great deal of es para referirse de una gran cantidad de algo que no vas a poder contar. No necesariamente tienen que fijarse o tratar de buscarle una traducción a alguna sentence, porque van a haber sentences que no van a tener sentido al momento que las traducimos. Ejemplo esta. Si nosotros traducimos esta sentence, diría como un gran trato de, pero no. In English, it means something different. It means a grand amount of something that we cannot count. Ok. Pero entonces, ¿cómo se puede diferenciar entre a great deal of and a large quantity of? Porque large quantity of también es de cantidad. Es que, vaya, esto lo puedes ocupar cualquiera y cuando vos querás, dependiendo obviamente del contexto que tú quieras explicar. Tenés a great deal of, a large quantity of, a large amount of. Los tres significan lo mismo, básicamente. Así que puedes ocupar cualquiera de los tres. Es lo mismo casi con a few and very few, o como decir a little, little and very little. Los tres casi significan lo mismo. Así que dependiendo de eso, puedes decir, ah, este es muy poco lo que quiero ocupar, o esto es una cantidad grande que quiero ocupar. It makes sense. ¿Te confundí más o aclaré tus dudas? Un poco, porque menos en lo de a few and very few, o sea, sí existen diferencias, por ejemplo, el tamaño que mencionaba, very few un poquito, few poco, y en a few un poco más de un poco. Sí, yo sé que suena raro decir un poco más del poco, o sea, es como menos del poco, por así decirlo. Pero en a great deal of, a large quantity of, en a large amount of, vienen significando lo mismo. O sea, son grandes cantidades. Recuerda que estamos hablando de cosas que no podemos contar, como el agua, el dinero. Nosotros no lo podemos contar. En ese caso, si no lo podemos contar, solo estamos dando cosas que concuerden con, o que puedan describir esa cantidad. Sabemos que son un montón, o sea, ¿cómo te lo puedo decir? Vaya. ¿Como la arena? Vaya, ese puede ser un ejemplo. Recordemos que todo... ¿Se puede ocupar la arena con cualquiera de esos tres? Sí, puedes ocupar la arena con cualquiera de esos tres, el azúcar, incluso la cantidad de personas que visitan un mall en un fin de semana. Pueden ser a large quantity of people that visit Metro Center on weekends. They didn't take a shower. Podría decirlo así. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una cantidad específica que nos pueda decir como several, many, a large of, number of. Porque sabemos que eso sí se pueden contar, pero estos otros no. Esto es algo que no podemos contar para nada. Ahora bien. Me quedó un poco más claro. Gracias. Perfecto. No se preocupen, chicos. Si tienen dudas o consultas, háganlas. Ahora bien, con estos, ¿hay alguno que no sepa el significado, que le gustaría saber el significado? Plenty of.
is the same of some. Vaya, si se fijan aquí, hay comas. Estos vienen siendo como parecidos en los significados. Como si alguien se acuerda, ¿cómo se decía more, most y el otro que era en los comparative? Si se acuerda, better. Ok, no es, sí, yo creo que sí era better. Bueno, el punto era que significaban lo mismo, solo que uno era el mejor de todos, el otro era mejor de dos, y el otro solo era el mejor. Aquí hablamos de más. Más, lo máximo. Lo menos, menos que menos. Nada, nada. Ninguno, no ninguno. Algunos, algunos. Muchos. Y aquí no tiene ni coma. Ahora bien, ¿hay otro que quieran saber el significado? Sí, tengo duda porque yo tengo entendido, creo yo, ella, que enough significa suficiente. Sí. Y all es todo. Sí. Simplemente lo siento así como sinónimos. Sí. Pero es que, vaya, enough, pues lo ocupas más que todo cuando estás cocinando, cuando te van a servir algo, pues te dicen, mira, te puedo pasar un poquito de sal. Sí, y comienzan a echarte sal. O cuando vas a hacer tu software, que le decís, mire, me le ponen poquitos condimentos, y comienzan a echarte los condimentos. ¿Qué palabra usarías para decirle, no, basta? It's enough. Exacto. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo soy el que te estoy haciendo el software y te pregunto, how many vegetables do you want on your software? No sé cómo se dice, excepto. Except. All except onions. Podría decir eso, pero ¿qué pasa si te le vas a poner de todo? Puedes decirle, enough vegetable, o sea, lo suficientes, como que te van a dar de todo. Obviamente no te lo van a dar todo, pero sí te van a dar casi todo lo que vos querés, de todos, de todos. Si gustan, guys, permítame, voy a buscar ese video. Voy a buscar un video donde hable un poco más de los quantify. Para que ustedes tengan una idea un poco más completa. Permítanme. Como les dije, esta semana es especial para nosotros. Necesito que así como están ahorita haciendo preguntas, se mantengan constantemente. ¿Por qué? Porque el jueves vamos a tener el examen final. El jueves voy a tomarme la delicadeza de enviarles toda la información posible de esta semana. Yo sé que ahora no lo hice, pero lo intentaré hacer en el día jueves. Sí o sí tengo que habérselas enviado para que todos ustedes puedan repasarla y a la misma vez puedan tener una nota perfecta. Permítame. Vamos a ver cuál es. Vaya. Vaya, guys. Les voy a poner
este video sobre los quantifier para aclarar más dudas. Bad Boy Cabalt, the new fragrance, Carolina Herrera. Hey everybody, Mark here. And today we're going to talk about countable nouns, uncountable nouns. If you don't know what these two are, you can watch one of our other videos and we'll try to explain that for you. But for today, I just want to explain with these two types of nouns, what different words we can use to change the meaning a bit. Right? We have some set phrases that we call quantifiers that tell us the quantity or the amount, how much. And today we'll go through all of those. First, we'll start at the top. We have nothing. If there's nothing, if you have zero of something, right, we can say there are no students. This would be very bad for a school. We have no students. There are no students, not any. We can also say there aren't any students. We can use the negative form, right? There aren't any, there are no, means the same thing. You can use both to mean zero. There are no students. Okay, if we move over here, I have water, right? Water is what we call an uncountable noun, so we cannot use the S like in students. See, for students, I say, are no students, aren't any students, right? Because we can count, 1, 2, 3, 4, 5. For uncountable, no way to count, so I have to use there is, okay? So we have there is no water. Or like this, we say there isn't any water to show zero. But what if I want to show that there's a small amount? Just a little, right? If we do that, we go down here. Down here, we could say, if we want to sound like this is a bad thing, if we want a negative meaning, we can say, oh yeah, there aren't many. There aren't many cookies left. For teachers, oh, there aren't many students. Maybe we need 8 students, we only have 4, right? There aren't many. Or there are hardly any. If we have an uncountable, like water, right? If you're in the desert, if you're in a very hot place like Singapore, you have to have water. This is a negative thing, right? There isn't much water. There's hardly any water. Okay, so that's our uncountable. If it's a more positive thing, we tend to use a different word. We could say, oh, there are a few. Good, good, good. I'm happy about this. There are a few. There are a few students. I thought there would be none. There are a few. Or if I want a couple more, right? A few is a very small number. I think like 2, 3, maybe 4, right? Small number, a few. Several is usually more than a few. So maybe 3, 4, 5, a little more than a few. Okay, but then for our uncountable, the distinction's not as big, right? We could just say a little, a bit, right? For those ones, for me, it's the same meaning, right? Small amount, a little water, a bit of water, okay? Next, we go to the large, okay? We did our nothing, we do our small. Now we have our large. And you're very lucky here, right? Both of these are the same, just like up here. Remember we said no, not any, is no, isn't any, right? Same pattern here for a lot. You could say there are a lot of students, right? There are lots of students. There are loads of students. There are plenty of students. All of those things, right? Big amount, good, right? Same for here. There's a lot of water. There's lots of water. There's loads of water, right? There's plenty of water, right? Those things are also, right, large amount. So I hope you can see this difference here. Just again to recap, for this top group, right, this top group and this bottom group, again, we use the same phrases for both countable, uncountable. You have to be very careful with this small group because we have this word, right? Our many and our much, our few and a little, right? And well, I guess, and a bit, yeah, a bit of apples, yeah, we can't say.
right? These ones are special. Only this side, only this side. So that's it for this grammar. I hope you enjoyed this. Can you think of something you have at your house that you can comment about? Do you have a lot of food at your house? Do you have, maybe you say, oh, there isn't much food at my house, but there are a lot of children at my house. There aren't many books at my house, right? There are a few flowers, right? A few flowers around my house, okay? So you think. Okay, guys, ¿qué les ha parecido este video? ¿Les aclaró más dudas sobre los quantifiers? Chicos. Yes, teacher. Can you say, can you write one or two? Sí, dígame, Amber. It's very interesting. Gracias. Lo es. Como les digo, no es un tema difícil lo de los quantifiers. Ah, no se preocupe, Aide. ¿Qué es lo que lo siente difícil? ¿Cómo diferenciarlo quizás? Vaya, le entiendo. Y es algo por lo que todos pasamos. Pero quiero que se fije en esto. Voy a compartir en pantalla completa el video. Voy a hacer pequeño esto. Y voy a desactivar los subtítulos para que vean bien. Vale. Quiero que observe esto. Si puede, tómele una foto o un printout. Aquí le dice, cuando no hay nada. Espérenme, ¿dónde se van a ver? Vale, aquí. Cuando no hay nada, vamos a ocupar not or any. Y eso es para los dos. Ahora bien, cuando hay cosas, pero las cosas no son muchas, sino que es una cantidad mediana, y lo podemos contar, vamos a ocupar many, hardly any, a few, or several. Ahora bien, no se preocupe, Jennifer. Igual estaré enviando videos el día de mañana porque he visto que sí, el día de ahora se han conectado bien pocos y me imagino que es la lluvia. Aquí en la casa también está lloviendo. Así que procuraré hablar más fuerte. Si en dado caso usted no me escucha o tiene dificultades, no se preocupe que mañana enviaré material educativo. Ahora bien, Aide. Si se fija en los medianos, está many, hardly any, a few, and several. ¿Qué hay de los que no se pueden contar? Tenemos much, hardly any, again, a little bit of. ¿Y qué hay de las cantidades grandes? A lot of, plenty of. En los no contables, a lot of, lot of, plenty of. Para una mejor sería esta. Para saber cuáles son los que podemos ocupar o tener una variedad más grande, tenemos esto. Se pueden basar en ambas imágenes para saber cuándo vamos a ocupar cada uno. Ahora sí, guys, les voy a dar 3 minutos para que hagan la sentence. Luego de eso, me las van a decir. ¿Les parece? Muy bien. El tiempo comienza ahorita. Una sentence de cada una de estas.
Okay, guys, el tiempo ha terminado. Vale, perfecto. Estoy viendo que ya tenemos algunos ejemplos en el chat. I am drinking a little milk. Ese fue uno excelente. A lot of people are studying logistics. Ese es otro perfecto. A majority age is very difficult. It's very difficult, I guess. Ah, perfecto, Ámbar. Salga de la clase, no hay problema. Ah, ya salió. Veamos qué más. How much money do you have? Perfecto. ¿Otro? Aquí les va uno que podrían ocupar. It is a no south to me. Otro sería, vamos a ver, there is hardly any books in, okay, Lorenita, la sentence está bien, pero recuerde algo, si lo vamos a hacer así en questions, el is tiene que ir antes del there. Is there hardly any book in the home? De esa forma. He is the most intelligent student. Perfecto. El siguiente. Vanessa is cooking with very little salt. Excelente. I don't have a lot of money. Mm-hmm. Ok, ok, Roxana. La idea está bien, pero quiero que vea esto. A lot of, si nos fijamos en este, en el video que vimos, el último, es una gran cantidad. Y si estamos diciendo no, tendríamos que utilizar. Está contradiciendo. Exacto. Okay. Entonces, ¿cómo podría decir que no tienes mucho dinero? Up here. Mejor digo, I have a lot of money. Sí, podría decir, I have a lot of money, pero esta podrías usar la siguiente. I don't have enough money. Ok. Porque no, si tenés dinero, te estás diciendo que sí lo tenés, pero no tenés el dinero suficiente que vos valga la redundancia. Necesito. Exacto. O vos decías. Siguiente. Dice, Mary is drinking enough water every day. Perfecto. Muy bien, guys. He visto que todos manejan en un, de un 100% ya están manejando un 75 a 80%. De los quantifier. Solo son detalles. I have a bit of juice. Mm-hmm. Pero ahora veamos este. Déjeme ver, señorita. Excelente. Utilizó a bit con el juice y el juice es uncountable. ¿Por qué? Porque es líquido. Uh-huh. Veamos otro. He is walking in a lot of sand. Uh-huh. Okay, guys. Veo que se han esforzado mucho. Pero hay algo muy importante y algo que hemos evadido en esta sentence. Cuando lo hicieron en questions, lo hicieron bien. Han puesto question mark al final. Pero al finalizar de cada sentence, what
is one of the most important part. Roxana, ¿cuál, qué es lo que ocupamos al finalizar cada sentence? El signo. Period. Period. Remember, guys, if we use a negative sentence or a positive sentence, it's necessary a period. Ahora bien, todo me parece perfecto. Muy bien, guys. Estamos listos para el siguiente tema. Solo nos queda un minuto. Por lo tanto, haré lo que casi siempre hago. Darles una probadita del siguiente tema. ¿Cuál será nuestro siguiente tema? Seguiremos hablando sobre los quantifiers y sus significados. Veremos un video, haremos un test y luego de eso vamos a leer un artículo sobre la familia y hacer el examen final mañana del nivel de la sección 5. No al final del curso, sino ese lo vamos a hacer el jueves. ¿Qué quiero darles a entender con esto, chicos? Significa que debemos de intensificar este tema para poderlo manejar excelente mañana, ya que dentro de 2 días tendremos el examen final. Son 4 partes, tengo fe en que ustedes lo van a lograr. Eso ha sido todo por esta noche, guys. Espero que puedan tener una excelente velada. And thanks for joining to the class. Bye bye. Bye. Good night. Bye.